Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 7 y hoy seguiremos con la temporada. Estamos en octubre, estamos en el comienzo más o menos de la temporada. No vamos a llegar a acabar la primera parte en este episodio ni de coña, porque estamos en octubre, queda el mes de noviembre completo, donde ya veis que no hay pocos partidos. Y además el mes de diciembre, ¿no?, que es el último. Pero bueno, seguiremos avanzando y seguiremos viendo la Champions, la Liga y la Copa. No, la Copa ya sabéis que a partir de este año empieza en el mes de enero. Lo primero que tenemos hoy es el tercer partido de la fase de grupos, es el cierre de la primera vuelta. Y tenemos una rueda de prensa, vamos a ir a ella, vamos a ir a ella. Creo que tengo el 11 titular puesto, así que espero que no me pregunten por rotación. A ver, Varane está demostrando en buena forma, veremos más de Varane. Rotar al equipo es clave. Varane es suplente, tío. Vuestra andadura en la Champions está empezando de manera sensacional. Si hoy volvéis a ganar, os acercaréis más todavía, todavía más a las eliminatorias. ¿Crees que podéis lograr 3 victorias consecutivas? A ver, el partido es fuera, ¿eh? Es complicado. Todo puede pasar. Vamos a ver que todo puede pasar, pero el partido es complicado. Algunos jugadores podrían estar cansados tras la última victoria frente a Mallorca, que pasaréis vuestro próximo rival. ¿Te planteas incluir a jugadores que no han formado parte del once inicial habitualmente? Esto es una tontería porque las rotaciones las hice en el partido anterior, no voy a hacer rotaciones en Champions. No, hay que tener un poco de cabeza en eso, ¿eh? Todos mis jugadores son importantes, todos mis hombres dan lo mejor de sí mismos, puede haber cambios. Todos mis hombres dan lo mejor de sí mismos, vamos a decir eso, pero... No sé, es que no va a haber rotaciones. Ya hubo rotaciones. En fin, da igual, vamos al partido. El 11 titular está en perfectas condiciones, quitando a Marcelo que ha bajado de media. Ya llegará Robertson, ¿vale? Ya llegará, con calma. Y vamos a poner el partido. Galatasaray, que viene de perder contra Brujas, contra París Saint-Germain. Jugamos fuera en Turquía. Realmente me lo esperaba. En Galatasaray viene de perder 2 y yo de ganar 2. Entre ellos uno fuera, al París Saint-Germain. Pues tenía todo el sentido del mundo que perdiese el partido. Sí. Sí, tenía todo el sentido. Pues nada, pues hemos perdido. Hemos perdido. Necesito tener más minutos. Joder, Varane, qué pesado, tío. Mira, tus exigencias están fuera de lugar, tío. Que está muy pesado Varane, tío. Y encima venimos de perder contra Galatasaray. Y Varane diciendo tonterías. Mal partido. Mal partido. Mala derrota, 2-0. En anteriores episodios hemos ganado al Paris Saint-Germain. Fuera de casa hemos ganado al Atlético de Madrid. Se han ganado partidos importantes fuera. Y no esperaba perder contra Galatasaray, quizá un empate. Pero no una derrota y menos por 2-0. Vamos a ver qué tal. Y ahora clásico. Fuera de casa también, en el Camp Nou. Ojo. Ojo a los dos partidos que se puede venir aquí, dos derrotas, y ya empieza la prensa aquí a quemarlos. ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro? Es un partido como otro cualquiera. Estamos preparados, vamos a decir que estamos preparados, supongo. De lo que habéis jugado, vais encaminados para ganar la liga. Tenemos que intentar seguir en racha, sí. El equipo está atravesando un gran momento. Bueno, venimos a perder contra Galatasaray, pero podemos hacerlo aún mejor. Vamos a decir esto porque podemos hacerlo mejor. Hemos perdido contra Galatasaray 2-0. Pues tenemos clásico, es el segundo partido del episodio. El Barça, sinceramente, no sé dónde está. El Barça está 11º. Y el Atlético de Madrid en descenso. También el Villarreal. Getafe y Betis también ahí en el límite. Esto es lo que me habéis dicho, ¿no? De que los equipos grandes están en la mierda. Pues parece que sí, parece que es así. Parece que es así porque el Atlético está en descenso. Y el Barça en mitad de tabla. Real Sociedad segunda, Valencia tercero, Celta cuarto, Levante y Español cierra la zona europea. Me parece un poco increíble. La verdad es que esto es, creo, lo que me estabais comentando. De que los equipos grandes se iban mal. No sé qué va a pasar ahora en el Camp Nou. Ganamos 0-2. El Barça sin Messi, sin Suárez. Quiero analizar un poco. Tampoco ha jugado Ter Stegen. Vale. Bueno, el resto más o menos son los titulares, ¿no? Semedo, un Titi Piqué, Firpo, no, es Jordi Alba, pero no veo a Jordi Alba ni siquiera en el banquillo. Centro de campo, Busquets, De Jong, Rakitic. Creo que por valoración son los mejores. Y arriba, evidentemente, el Ruiz y Dembélé, pues son peores que Messi y Suárez.
No lo sé, hemos ganado con goles de Modric y Mbappé. Yo no tengo la culpa si me sacan jugadores suplentes. Y si esto es un problema del juego, pues ya lo arreglarán. O no. Pero yo voy a seguir jugando. Porque leí alguno que me dijo que... que no siguiese con la serie hasta que no arreglasen esto. Sí, claro. Como si fuese a arreglar esto. Es que igual no lo arreglan nunca, ¿sabes? Yo no puedo estar esperando a que arregle algo. Que es que igual no arregla. El problema es ese, ¿no? No sabemos si va a arreglarlo o no. Varán, tío, estás pesadísimo, de verdad. Está muy pesado Rafael Varán, de verdad. Ojalá pudiese bloquear mensajes, tío. Bloquearía los mensajes de Varán, porque está pesadísimo. Tenemos partido contra el Leganés. Tenemos partido contra el Leganés. El fin de semana contra el Betis. Y después contra el Galatasaray en la Champions. Habrá que hacer rotaciones contra el Betis. Habrá que hacer rotaciones contra el Betis y no ahora. Así que nada, ahora juega el equipo titular. Tenemos 4 de ventaja con la Real Sociedad. Llevamos 8 victorias y 2 empates. Solo nos hemos dejado 4 puntos. Y a 4 puntos está la Real, tío. La Real está demasiado fuerte. Bueno, Benzema, Mbappé, Hazard. Ojalá haber tenido este tridente este año en el Madrid, tío. Ojalá. Habría sido brutal. Pero no, se ha quedado bien. Oye, tío, qué pesado Varán, tío. Cada vez que pase algo me va a mandar un mensajito. Cada vez que pase algo me va a mandar Varán un mensajito, tío, de verdad. Dije que me lo podía quedar a Varán porque empezó la temporada con 85. Pues igual lo pongo cedible. Igual lo pongo cedible porque está muy pesado. Y que se vaya al mercado de invierno, tío. No quería minutos Varán, pues toma minutos. 2 meses de lesión para Koulibaly. Nada. No, eso parece que lo ha generado el juego a propósito, ¿eh? ¿Qué se ha lesionado en el entrenamiento? ¿Qué se ha lesionado en un entrenamiento? Lesión en el entrenamiento. Dedo del pie fracturado. 2 meses. Yo no entiendo, tío. La cantidad de lesiones que hay en los entrenamientos es que en la vida real no ocurre. Es que en la vida real no ocurre. Es que es increíble. 2 meses fuera ahora, Koulibaly. Así de gratis. Pues nada, pues Javi Hernández pues va a jugar más de lo esperado. Bastante más de lo esperado porque va a ser el cuarto central. Me parece increíble. Me parece completamente increíble. Pero es lo que hay. Pues nada, ¿Varán quería minutos? Pues tendrá minutos. Y aquí como capitán... evidentemente no voy a poner a Javi Hernández. Aquí como capitán... sinceramente no veo a ninguno, Voy a poner a Bale porque es el más veterano, creo. Pero vamos, yo a Bale no lo veo de capitán, pero... lo voy a poner porque es el más veterano. Y ya está. Y Massana, que tiene ya 60 de media. Pues Massana, te vamos a echar un ojo a ver qué potencial tienes, ¿no? Yo creo que es... interesante. Es interesante saberlo. Ver qué potencial tiene este jugador. Massana. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Demuestra tener un gran potencial. Bueno. Hay potenciales mejores. También los hay peores. Bueno, es un jugador que puede servir. Puede servir realmente. Tenemos partido contra Betis. Aquí he dicho antes que íbamos a hacer rotaciones. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con Javi Hernández como central. Porque no hay otro. Porque no hay otro. Y porque si pongo a Varane o pongo a alguno de... al otro que es Van Dijk, van a tener demasiado cansancio. Real Madrid Betis en casa. Y 3-0. Vale, bien. 3-0 con expulsión de Odriozola. Minuto 2 de partido. Bien, muy lógico. Muy lógico todo, ¿verdad? Muy lógico. Goles de Asensio, Havertz y Rodrigo. Vale, buena victoria. Un poco raro la expulsión en el minuto 2 y que hayamos ganado 3-0 a pesar de tener uno menos. Pienso seguir demostrando ante lo que valgo. ¿Yo a ti no te he puesto transferible todavía? Creo que no. Vale, me dice que una cesión... sí, estamos de acuerdo en que la cesión es necesaria. Hay un mensaje... jugador sancionado, ahora no hay prisa, ahora lo veremos. Y lo que voy a hacer es poner a Marcelo transferible. Claro, estaba contento, igual ahora no tanto. Igual ahora no estaba tan contento. Pero lo voy a ir poniendo transferible porque Robertson va a llegar en el mercado de invierno, sí o sí. A no ser que se me adelante algún equipo y yo no me dé cuenta, Robertson va a llegar sí o sí. Vale, vamos al entrenamiento. Javi Hernández, Fede Valverde, que tiene que estar ya cerquita de 80. También lo está Rodrigo Góes. Y Massana. Bueno, Massana de momento lo vamos a entrenar. ¿Por qué no?
Vamos a ver si estos jugadores van llegando ya a 80, tío. Fede Valverde me gustó en el partido que jugamos en el episodio anterior, Tengo que decirlo. Sigamos, tenemos a Galatasaray. Sugerencia de capitanía: Virgil van Dijk. ¿Quién está de capitán? Está de capitán Benzema. Creo que me lo está diciendo. ¿Tengo el equipo suplente puesto? No, tengo el equipo titular. Pues el capitán va a ser Benzema, creo que era Benzema, ¿no? Porque aquí viene esta sugerencia ahora. Pensaba que estaba con el suplente y que por eso me decía eso, pero no estoy con el suplente. Por cierto, no sé si estáis viendo que el PSG solo lleva 3 puntos. El PSG ha perdido en casa contra nosotros y de los 2 partidos fuera ha ganado 1. A Galatasaray, con el que nosotros hemos perdido 2-0. Increíble. Pero ha perdido contra Brujas. Y ahora mismo el Brujas, con 2 victorias, es segundo. Hay que decir que Brujas ha jugado 2 partidos en casa, Eso hay que decirlo. Pues nada, pues nos queda la segunda vuelta. Segunda vuelta con un partido en casa contra el Galatasaray, que es el que tenemos ahora. Un partido en casa contra el Paris Saint-Germain. Y la última jornada, que será fuera contra el Brujas. Espero llegar a esa última jornada ya clasificado. Vamos a la rueda de prensa y a ver qué nos preguntan. Nos hablarán sobre el partido de ida, ¿no? Sobre la derrota. Bill está demostrando buena forma. Nada, no va a jugar porque no. ¿Por qué no? Es que no hay mucho más que decir. Están cansados tras la victoria contra el Betis. Ya he hecho rotaciones contra el Betis, tío. Todos mis jugadores son importantes. Galatasaray os venció sin problemas en el encuentro anterior. Tenemos que ganar. Y no hay más, tenemos que ganar. Y es que no hay más que decir. Tenemos que ganar el partido de Galatasaray, tío. Lo de la ida pues fue pues lo que fue, el factor casa que todos conocemos. Aquí ahora deberían caer unos cuantos para que esa diferencia de goles además sea buena en caso de empates. Y ahí está el 5-1, claro, han caído unos cuantos. Hat-trick de Karim Benzema, un gol de Luka Modric, otro de Kylian Mbappé. Belanda ha marcado para Galatasaray y el Paris Saint-Germain ha ganado en el 89. El Brujas ha estado a punto de sacarle un empate, que habría sido clave, Habría sido bastante clave un empate del Brujas contra el Paris Saint-Germain. Se quieren llevar a Brahim. Hombre, un poco tarde, habría preferido que os lo llevaseis en verano, pero sí, vamos a negociarlo para que sea corto, para que sea hasta final de temporada y no una temporada entera y vuelva el próximo verano. ¿Para qué me metes aquí si no hay nada? No lo sé. No, la verdad es que no lo sé. Pantalla de envío de plantillas. Aquí yo creo que va a haber poco cambio de una convocatoria a otra. Hay poco por no decir ninguno. Voy a hacer un cambio y es Saúl por Fabián, porque Fabián lo tenemos en el equipo y oye, ya que lo tenemos en el equipo, pues nos lo llevamos con la selección. En cuanto a los delanteros, Borja Iglesias y Paco Alcácer marcaron en el anterior parón de selecciones, así que no tengo por qué cambiar a los delanteros. Hay variedad de delanteros donde elegir y como ya vimos, muchos con 83 de media. Pero si los dos que me llevé marcaron un gol cada uno, ¿por qué voy a cambiarlos? Nápoles, vale, han aceptado evidentemente, aquí tenemos a los jugadores convocados con la selección. Y vamos a ver esto. Brahim al Nápoles. ¿Es un buen equipo el Nápoles para que se me haya cedido Brahim? Titular no va a ser. Eso hay que tenerlo claro. Pero sí puede ser suplente, aquí no es ni eso. Aquí es reserva y está teniendo muy poquitos minutos. Tenemos partido ahora contra el Eibar. ¿Por qué no jugar contra el Eibar? Sí, vamos a jugar contra el Eibar. No tenía pensado cuál iba a ser el partido de hoy, pero mira, tenemos este fuera de casa y lo vamos a jugar, sin más. Viene un parón de selecciones, así que vamos a jugar con el equipo titular. Y nada, vamos a por ello. Vamos a mirar porque me ha sustituido algo, creo que Odriozola, ¿no? Sí, supongo que es Odriozola, el jugador que me ha quitado de aquí. ¿Algún jugador que convocar así interesante? Pues no, yo creo que así estamos bien. Creo que es un buen banquillo. Y creo que con esto nos vamos a enfrentar al Eibar. Vamos a ir por esta jornada 11, puede ser, jornada 11 de liga. Más o menos por ahí andará. Vamos a por la victoria por los 3 puntos fuera de casa. Aquí estamos en Ipurúa, jornada, a ver si lo pone por ahí, jornada 13. No sé por qué pensaba que era 11. Vale, pues jornada 13 de liga, Eibar, Real Madrid, en Ipurúa. Vamos a por la victoria por los 3 puntos y a seguir con 4 de ventaja, o espero que más, con la Real Sociedad. Pues empezamos, la verdad es que muy fácil. Hazard entrando por la izquierda hasta la línea de fondo, dando el paso atrás para Mbappé, que hace el primero.
Madre mía, qué mano de Dimitrovic al tiro de Mbappé, ¿eh? Y ojo, que sigue la jugada, y Eriksen marca. Madre mía, Dimitrovic, que ya ha sacado unas pocas, ¿eh? Ya ha sacado unas pocas, pero aquí ya el rebote de ese tiro de Mbappé lo ha marcado Eriksen, que hace el 0-2. Estaba dando el pase. El pase con Modric. A ver, que os ponga el mando. Estaba dando el pase con Modric en esta dirección, ¿vale? Es decir, adelante y abajo. Estaba dando el pase de cabeza con Modric. Pues ha cogido y le ha puesto una asistencia al jugador de Eibar. Entiendo que no hay ningún jugador abajo a la izquierda donde yo he apuntado. Aunque no haya ningún jugador, pues pasa el balón ahí, tío. Si no hay nadie, pasa el balón. Pero no pases el balón a Quique García. No, no ha sido Quique García. No pases el balón a Charles para que marque de cabeza. Ya lo encima hago uno mago y despeja. FIFA 20. Qué bien Benzema, tío. Qué bien Benzema. Yéndose el defensor y marcando el 1-3. Volvemos a tener 2 de ventaja. Adiós, Karim. ¿Pero qué has hecho, Karim? ¿Pero qué has hecho, Karim? ¿Pero qué has hecho, Karim? Por favor. ¿Pero qué has hecho, por favor? Qué jugador, ¿eh? Qué jugador, Karim Benzema, que marca el 1-4. 3 de ventaja. Ya sé que sí, este partido es nuestro. No se nos va a escapar. Madre mía, ¿quién llegaba a rematar? Al palo el remate de Casemiro. Venga. ¿Alguna oportunidad más? No, no me voy a dejar tirar. Llevábamos ya como 6-7 minutos de descuento, ¿eh? Increíble. Bueno, 1-4, nos hemos ido finalmente al descanso en un partido que está siendo realmente cómodo. Pero siempre me tienen que marcar gol, y el gol de hoy pues ha sido de forma lamentable, la verdad. No nos vamos a engañar. Madre mía, qué gol, qué jugada. Qué bien lo ha hecho Mbappé, qué bien lo ha hecho Eriksen, dejando pasar el balón, pegando con la izquierda y marcando el quinto. Se acabó el partido, ganamos 1-5 a Eibar. Gran partido realmente, no ha habido mucha dificultad. Y nada, pues el gol en contra que tenía que caer de alguna forma. Y ha sido de esa, ¿no? Ha tirado una vez en todo el partido y después era un regalo del juego. Es que es así. Vamos a la entrevista post partido a ver qué nos preguntan. Supongo que nos hablarán sobre la gran actuación de Karim Benzema. No. No sé quién ha sido el hombre del partido, no me he fijado. Muchas gracias por su tiempo y por su. No sé si ha sido Eriksen, puede ser que haya sido Eriksen. Con 2 goles Benzema nos ha dado hoy la victoria, ha sido el hombre del partido. Pues no ha sido Eriksen. ¿Alguna declaración al respecto? Ha jugado fenomenal. Para la gente que le decía que Benzema no, pues sí, Benzema sí, tío, Benzema sí. Ya se irá. Ya tendrá tiempo de irse. Pero mientras no llega una gran oferta, no se va a ir. ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Hay un motivo por el que seguimos invictos. Venga. Nos hemos mantenido invictos durante 13 partidos, ¿eh? Ojo. Por una buena razón, nuestra defensa es inquebrantable, cosa que en la vida real no ocurre. El Eibar era a priori el equipo más débil y el Madrid ha demostrado por qué. ¿Cuál es tu opinión? Ha sido un gran partido. Ha sido un gran partido. No voy a decir que nadie puede con nosotros, porque hay alguien que puede y se llama EA Sports. Esos pueden con nosotros cuando quieran. Varane, que estaba, que sí, que no se te suba la cabeza, que está jugando porque Koulibaly está fuera. Fin de la sanción de Odriozola y a seguir, tío, a seguir. Eriksen marca un doblete en la victoria de Madrid ante el Eibar. Pues sí, ha sido doblete de Eriksen, doblete de Karim Benzema y un gol de... ¿De Hazard? No sabría deciros. No sé si ha sido Hazard el que ha marcado el otro gol. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora partidos con la selección española. En principio no he hecho cambios a la convocatoria, por lo que esto debería seguir igual. Y parece que sigue igual. Tenemos partidos contra Escocia y Grecia. En casa ambos, pues... Pues titulares ahora, por ejemplo. Titulares ahora y suplentes después. Realmente me da un poco igual, porque no tenemos prácticamente jugadores españoles en el equipo. De hecho, nos hemos traído esta convocatoria a Fabián, que tiene menos media, que no deberíamos haberlo traído. Lo he traído porque está en mi equipo. Y el otro jugador español es Asensio, que sí que es titular. Bueno, goles de Jordi Alba, Busquets, Asensio y Callejón. 4-0 ganamos a Escocia. Bueno, pues ahora juega Asensio y en el siguiente jugará Fabián. Sin más. Brahim acepta la cesión, se va al Nápoles en el mercado de invierno y se irá hasta final de temporada. Creo que es bueno porque no estaba teniendo minutos, no era suplente. Y de hecho tenía, incluso siendo reserva, tenía a Rodrigo por delante. Es que no tenía minutos, lo mejor era que saliese cedido. De hecho tendría que haber salido en verano, pero no llegó la oferta. Aquí, ¿qué pasa? Me importa poco.
me importa poquísimo. Partido contra Grecia. Aquí me han colado Busquets. ¿Por qué? Ah, vale, porque aquí falta, claro, falta Fabián. Vale, ponemos a Fabián y ya está. Listo. Pues ahí que vamos. Ahí que vamos con Fabián, que va a debutar, al menos aquí en nuestro modo carrera, con la selección. Vale, pues si dejo de poner al titular, ahora vamos al partido. Borja Iglesias, que no ha marcado, Yo lo comento, vale. Borja Iglesias no ha marcado. Marcará Alcácer. Marca Alcácer. También lo hace Callejón, Callejón. Creo que llevamos 4 partidos y ha metido 3 goles. Porque en el anterior parón marcó en uno de los partidos. Y en este marcado los dos partidos. En uno saliendo de suplente. Y en el anterior parón también marcó saliendo de suplente. Callejón demostrando por qué está aquí. 3 goles en 4 partidos. Con la selección. Tenemos aquí rueda de prensa. A ver, cambios en el equipo, de valoración y tal. Creo que de momento sigue bien. Vale, Reval ha subido antes. Antes el partido que hemos jugado contra Leibar. Y nada, vamos a la rueda de prensa. Vamos a ir a la rueda de prensa, vamos a ver el partido de la Real Sociedad. Y va a ser lo último. Muchas gracias por el episodio de hoy. El Real Sociedad jugará con más intensidad. Los jugadores también serán competitivos. La Real Sociedad. Vale. La Real Sociedad es que está arriba. Claro, está en segundo. Claro, está en segundo. Lo de la racha, tenemos que intentarlo. Y sentenciasteis el encuentro con mucha facilidad en el anterior partido. ¿Quieres que en la Real están preocupados? No me importa. No me han preguntado por ningún jugador. Curioso. Vale, pues tenemos partido contra la Real Sociedad, cierto. Que estaba a 4 puntos, ahora está a 6. Y si ganamos se queda 9. Si ganamos, la Real Sociedad, que es segunda, se quedaría 9. Y no es que el Valencia vaya a alcanzarla. El Barça, por cierto, se ha metido ya en puestos Champions, El Barça ya ha remontado, el Atlético de Madrid, no sé. Bueno, el Atlético de Madrid por lo menos ha salido del descenso. Pero vamos, que está a un punto, Y porque ha jugado un partido más, que si ganan Villarreal, Valladolid o Osasuna, vuelve a caer al descenso el Atlético de Madrid. Bueno, por lo menos el Barça se ha recuperado. No sé muy bien esto que está pasando de los equipos grandes que no están rindiendo. No sé muy bien, pero yo voy a seguir a lo nuestro, y lo nuestro es seguir ganando partidos. Hazard que marca de penalti, Eriksen que hace el segundo. 2-1 que ganamos a la Real Sociedad. 9 de ventaja con el segundo. Y es que es bastante ventaja, tío. Es que 9 puntos son 3 partidos, 9 puntos son... Ya en 3 partidos son 3 derrotas. Porque si fuesen en empates, serían muchísimos más partidos. Y eso teniendo en cuenta que la Real Sociedad no ganase todo lo que tiene, ¿no? Es que es muy difícil ya que perdamos la liga. Muy mal lo tenemos que hacer, muy mala racha tenemos que tener para que no ganemos esta liga. Lo voy avisando ya porque tenemos 9 puntos de ventaja. No es una ventaja baja. No es una ventaja corta. Necesito más minutos. Todavía tienes un hueco, Bale, crack. Marcelo, oferta. Vale, 37. ¿Cuánto? 54. Que sean 55. Y de mínimo 45. Entre 45 y 55, yo creo que puede ser bastante bien por Marcelo. Yo creo que aquí vamos a dejar este episodio de hoy. Bueno, ahí veis la clasificación de la Champions. El Paris Saint-Germain que ha ganado antes, estamos con 9. Brujas y Paris Saint-Germain con 6. Ojo si perdemos, que se puede liar. Porque además la última jornada es fuera contra Brujas. Más nos vale ganar en casa al Paris Saint-Germain. O por lo menos empatar. Más nos vale no perder. Ojo Karim Benzema, porque es que está a un nivel espectacular Karim Benzema. 5 goles llevan 4 partidos de Champions. Es increíble, tío. Está haciendo una temporada espectacular. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.